últimos pasatiempos de los académicos, periodistas y simples rusos es buscar la filiación histórica y filosófica de Vladimir Putin. ¿Realmente se trata de un fascista anti-europeo? Veamos. Iván el Terrible, así conocido por haber hecho asesinar a su propio hijo tras un ataque de cólera. Iván, sin embargo, hizo grande a Moscú, construyendo el Palacio del Kremlin y expulsando a los tártaros de la Horda de Oro e invitando a los cosacos a colonizar la Siberia. Desconfiaba de Europa. Pedro el Grande, de la dinastía Romanov, era muy diferente. Nació en 1672 y murió en 1725 a los 52 años. Fue coronado a los 10, es decir, gobernó más de 4 décadas. Embelleció San Petersburgo e hizo un gran esfuerzo por europeizar a su enorme y atrasado país. Creó una marina excelente y un gran ejército. Derrotó a Carlos II de Suecia y logró expulsar a los suecos de Rusia, pero amaba a Europa. La mayor influencia sobre Putin es de un oscuro ideólogo, Iván Ilyin, un fascista ruso que murió en Suiza, exiliado en 1954. El personaje había sido formado en Alemania y pensaba que el Estado ruso podía unir desde Vladivostok en Asia al Portugal en el occidente de Europa y que había que rechazar a las democracias liberales europeas, en especial a las que postulaban la democracia. Sin duda, es una pésima noticia para todos.